Bueno, don Santiago, hoy es tu día. Vale, vamos a decirte unas palabritas en nombre de todos, ¿vale? Bueno, para empezar, vamos a comentar algunas estrofas de la canción que estábamos escuchando, que por cierto que es de Queen, que a Santiago le gusta mucho. Vale, y bueno, pero evidentemente traducidas al castellano. Mi alma está pintada como las alas de las mariposas. Tu alma, con todos esos colores que has ido dejando en tus magníficos dibujos, estará siempre con nosotros. Los cuentos de hadas del ayer crecerán, pero nunca morirán. Has sido capaz de año tras año ir dibujando nuestra vida como un cuento que siempre recordaremos y llevaremos en el corazón. Puedo volar, amigos míos. Claro que puedes volar. Puedes hacer todo lo que te propones en la vida con la serenidad y alegría que te caracterizan. El espectáculo debe continuar. Claro que sí. Tu vida debe continuar. Lo haré frente con una gran sonrisa. Como tú, Santiago, siempre alegre y con buena cara. Nunca me daré por vencido. Y nunca mirando hacia atrás. Bueno, Santiago, llevas en este colegio toda una vida. ¿Durante cuántos años? 42 años has formado parte de esta gran familia, y como todas las familias, sus miembros siempre permanecen unidos, estén donde estén. Has dejado tu huella en muchos alumnos que hoy ya son padres y que han querido que sus hijos vivan lo que ellos han vivido a tu lado. Pero sobre todo, nos has dado una gran lección de generosidad, alegría y humildad a todos nosotros. Como compañeros tuyos, que seguiremos siendo siempre, solo te decimos hasta luego. Esto no es una despedida, es una muestra de nuestro cariño y agradecimiento por todo lo que has compartido y lo que has dado para que esta gran familia creciese día a día. Gracias, don San. Bueno, y ahora, si usted quiere, unas palabritas. Yo no quería despreparar. Vamos a mirar el topo. Me habéis pillado. Bueno, y me habéis sorprendido también, por supuesto. Eso se me avisa, ¿eh? La verdad es que palabras para decir, muchas. Sentimientos enormes, grandísimos. Ahora a los ojos se agolpan y va pasando imágenes de estos, como he dicho, de aquel 42, 43, alguna vez mismo, toda una vida. Porque aquí entré joven, me casé, mis hijos fueron bautizados en el cole, vinieron aquí también al cole, y ahí en los mayores, y como ha dicho Raquel también, muchos exalumnos, pues están casados, vienen sus hijos, e incluso hace 2 años vino a una entrevista conmigo de tutoría de una nena, vino la abuela,
y me comenta, ¿se acuerda de mí? Es que yo fui alumna suya en el Sanatorio 1. Le dije, como vuelvas a venir otra vez en tutoría, tu dieta no aprueba este año. Ya está. La verdad es que anécdotas muchas, a muchos los he visto crecer, a muchos de los profesores también, los he pedido incluso de alumnos, que ya es. Y son buenos profesores. Y todo lo que veo por aquí, pues todos muy buena gente. Yo quiero todos en corazón. Por tanto, también deciros lo que decía un humorista que falleció de que decía, hasta luego, Lucas. Te queremos, Don Chan. Y ahora sí, venga. A ver, chicos. Una, dos y tres.